Exacta. Las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar como Maule. Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar como Maule. Activa TV te presenta las noticias. Siempre con la noticia, con el único, el irreverente de Chalamusca. Bueno, buenos días, Chalamusca, ¿cómo está, verdad? El Aedes aegypti informativo, ¿verdad? El papiloma humano, el chancro noticioso, ¿cómo estás? No, pues bien, vos aquí, contento ya, una nueva más, una nueva emisión de este noticiero, no deja ver cómo me hablo. ¡Qué bendición! Me encuentro yo con el virus que acaba de entrar a China, bo. No jodas. Con la bazofia más desagradable posible que gracias, hay. Gracias, gracias. Pues líbela. No, de verdad, qué honor formar parte nuevamente de este noticiero en los últimos capítulos. La bazofia de maje. ¿Ah? Vemos, basura. ¿Por qué me decís maje? A mí me respetas, ¿no? ¿Vos crees que de puro gusto estuve encerrado 5 años en el Tao yo? ¡No jodas! Ahí aprendí a hacer hamacas, bisutería, sandalias, aprendí a jugar billar. Entonces, y aprendí a pedir con respeto. ¿Con respeto? Con respeto. ¿Cómo con respeto? Pisto. Porque cuando llegaba la visita no es que los apuñalaba como antes, vos. Yo pues, lo apuñalaba y le pedí un lempira a la gente. Entonces ahora primero le pido el lempira, después lo apuñalo. ¡No jodas! Pero bueno, no vamos a hablar de mi vida personal. Lo que sí vamos a hablar es de la información, de la noticia que nos trae hoy Chalamusca en este noticiero. Tan aburrido, ¿cuál es tu segundo nombre, vos, Chalamusca? ¿No lo has pensado todavía? Chalamusca, vos. ¿Por qué vas a tener segundo nombre, vos? Sí, Wesley Joel. Pero es que vos porque tenés 4 papás, no jodas. Bueno, pero esa es otra historia. ¿Qué a vos no te interesa? Yo nunca te voy a contar por qué me llamo Wesley. Nunca te voy a contar. Pero, ajá, ¿qué pasó? Mira, llámame Chalamusca, vos. Chalamusca. 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 Qué bueno. Chalamusca. Cha. De Charlie. Musca. Char. ¿Qué? Charlie. ¡A la madre, vos! Bueno, no sabes, no puedes. El pedo es que los sanpedranos, Wesley, están bajo amenaza por ríos contaminados, vos. No jodas. Sí, pero man. Esto es por la basura que sueltan desde Guatemala. ¿O no? Ay, güey, madre, Guatemala, para el mar no fregues de Guatemala, de Omoa. Pues sí, pero viene a dar a las costas hondureñas. Omoa, si vos te vas a ciertas partes de Omoa, navegas entre jeringas. Sí, pero ese es otro tema. No, pero me estás diciendo que la basura de los ríos. No, yo no dije basura. En ningún momento dije basura. Sí, yo. ¿Qué dijiste? Dije que sanpedranos bajo amenaza por ríos contaminados. Bueno, ¿de qué se contamina? De agua. Agua mala. Agua ya, residuales. O sea, según vos, las aguas malas contaminan el mar. Es que no estoy hablando del mar, hijo de madre. Estás diciendo que las aguas malas contaminan el río. Huele, te voy a pegar un toque, huele. Mamalía, vos a bueno, veces por ajá, toque, así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del río, hijo de madre. ¿Pero cuál río? Los ríos de San Pedro Sula. ¿Y cuáles? Y aquí no hay. Aquí vos pasas por un puente que supuestamente hay un río en lo que encontrás un montón de monte. Pues sí, pues, porque ya están secos. Pero o sea, hay ríos que todavía son ríos, el hecho de que estén secos quiere decir que están contaminados. ¿Quién te entiende a vos, Chalamusca? Nadie te entiende. Pero dale, continúa. Mirá, Wesley. Los ríos que circulan y los canales que cruzan la ciudad son receptores de todas las aguas negras. Ajá. Eso es cierto. Ok. Mira, llevan esperando una planta de tratamiento de aguas residuales 20 años, güey madre. No jodas. Y no ha venido. Quiero mandarle un saludo, ¿verdad? A una dipotona que siempre pasa en sintonía a la radioactiva. ¿Quién, vos? Natalie Griffin. Pasa en sintonía del dembow, el perreo va manejando y saca los brazos, saca el cuerpo ahí por la ventana y empieza a perrear. Hoy sí. Ok, bo. Bueno, alrededor de 879 personas con enfermedades estomacales, Wesley. O sea, toman agua del mar. No entiende que el mar es agua salada, o sea, agua salada le pudre los intestinos. Te voy a pegar un toque a vos, ¿verdad? Que a ver, me malías bastante. ¿Por qué? Si es que estoy hablando de noticias. ¿De cuál noticia? No, si ¿qué tiene de malo que le diga a la gente que no tome agua salada? Es que en ningún momento dije mar, hijo de madre. Y tú estabas diciendo de rato que las aguas malas andan contaminando el mar. Aguas malas, aguas negras, pues, basura. Ahora que las aguas malas le pusieron aguas negras. ¡Ay, miren! A Bob Esponja andan cazando aguas negras. No, aún aguas malas o medusas. ¿Qué no dices que las medusas son aguas malas, vos? Sí, es lo mismo. No, se llaman jellyfish. Jellyfish, jodamos, mira. ¡Qué güey madre!
Dale, continúa, me encanta. No me van a hablar vos, güey. Es que yo no te entiendo a vos. Primero me decís que los ríos están secos. Después que los ríos están contaminados y están contaminados de aguas malas. Después que las aguas malas evolucionaron a aguas negras. Y que ahora las aguas negras, que no sé qué. Vos estás donde Bob Esponja, no jodas. Y no en ningún momento dije Bob Esponja. Yo sí dije Bob Esponja porque Bob Esponja nada en frame medio de un montón de aguas malas y las captura y saca como, le saca la leche. Las excita a las aguas malas y le saca una leche morada. Esa es, la usan como jalea. Como jalea, vos, basura. Y es rica, vos. Ya es lo que tengo, sos un puerco, vos, haciendo cosas con pues, agua mala. Ajá. La diarrea es una de las enfermedades que más afecta a los ciudadanos que toman aguas contaminadas, pues. Ok. Y varias personas, las que no tienen dinero, van a los hospitales públicos. Claro, a que los atiendan a los dos días. Es correcto. Pero, ¿y por qué es gratuita, va? No, claro. Y la otra cantidad va al hospital privado. ¿Cuántos? Un 12% de la poblidad. De la poblalidad. Amigo, acaba de enterarse una nueva palabra, poblabilidad. ¿Qué significa? Población, hijo de madre. Okay. Bueno, entonces, en el 2018 el sistema pluvial atendió a 365.694 pacientes. Ay, 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 el sistema pluvial. Pluva, pluvial. En contra, ¿tenés algo en contra de la gente que es del género que le gustan los hombres? ¿Cómo que es algo de las mujeres? No tengo nada en contra de las mujeres, yo, fíjate. ¿Estás diciendo que tengo algo en contra del género que le gustan los hombres? No. Bueno, voy a cambiar de noticia, Wesley, porque vos estás hablando pura basura. Vamos a dar un harto de la información en la noticia hoy con nuestro invitado Chompira, Arbomber. Es que no tengo nada, enfermo, no a respetarme que ando enfermo. Déjame molestarte todo el programa. Arbomber. Le vamos a explicar por qué en San Pedro Sula todas las mujeres que tengan el ombligo salido van a tener trillizos. ¡No jodas! Ya le explico por qué. Ya me iba a las 7:14. Estás viendo No Deje de Hablar como Maule. Estás viendo No Deje de... No Deje de Hablar como Maule. No Deje de Hablar como Maule. Saludos para la gente que siempre toma café el porro antes de ir a trabajar porque piensan que es un estimulante íntimo pleca sexual. Le da la hora. Las 7:20. 7:20. Continuamos con la información. Hijo de madre. Ay, no, yo sinceramente estoy mal, Charamusca. ¿Por qué, huele? Yo me siento mal, me siento deprimido, la vida. Yo creo que debí haber escuchado aquel consejo. ¿Cuál, vos? No te estoy diciendo que tenía que haberlo escuchado y no lo escuché. Por eso me va mal en la vida, porque no escuché aquel consejo. Qué basura este, más. Bueno, avanzamos con la información. Los compañeros que yo tengo de trabajo aquí. Ay, ¿para dónde vas? Hey, vos, ¿qué pasó? No, güey. ¿Abrí la gaveta? Ya la abrí. ¿Sacá la pistola? Ya la saqué. ¿Dispará para arriba? ¡Puf! Ya disparé. ¿Querés a Dios? Sí. ¿Por qué le mataste? ¡Huele! Bueno, no. ¡Huele! No, tenés que tener cuidado. No, bien más horas, fíjate. ¡Bueno! ¡Huele! Esto, si la gente se ofende, no sabía este rebande de escuela. No jodas, pero yo nunca hice eso. No. Ay, los rebandes de escuela que es bien pasado. Imagínate de chiquito hacer ese tipo de cosas. Pero Wally, cuando tenés exclusivo, pero actívate, bebé. Ajá. Wally, abrí la cajita. Abro la cajita. Cuenta que no se mira, ahí sí, mira. Dale, abro la cajita. Ahí está. Saca una aguja. Ya saca la aguja. Saca un hilo. Ya saqué un hilo. Ahora, en meterlo en el hilo. Ya lo metí en el hilo. Ahora hazle así. Estás loco. Qué rebar más basura que teníamos antes, amor. Pero era divertido, amor. Hagámoslo de los dedos, ¿cómo se llama? ¿Cuál los dedos, vos, basuras? Chinchililito. Yo caballito. ¿Te entendés? No, yo me la hago de otra forma, no jodas. ¿No te lo harías así? No. ¿Cómo es la de un poquito? No, me cago en. ¿Qué? ¡Chinchililito! ¡Yo caballito! ¡Tete el dedo! ¡No me voy a decir eso! ¡No, bo! ¡Hay niños escuchando! No, bo, estoy diciendo, mete el dedo en la cajita. La cajita que estabas pidiendo vos que era la aguja. Hay uno que se salía pelo en la mano, bo. Ah, sí. Se me olvida, bo. Bueno, pero avancemos con la información. Pero porque le dando la pelo a la tierra que andaba en la mano uno, ¿ah? ¡Qué mala noticia, vos, arandajo, bocha, la mosca! Pues que no hay nada. No. Hoy es noche de copa, ¿o? Hoy es noche de copa. Hoy se van a poner bolos, ¿quiénes? Los del España o los del Olímpico, hijo de madre. Porque, ay, hoy es la gran final del Olímpico, ¿ah? Sí, bo.
Hoy. Pero la puerta cerrada. No, no hay problema, como la puerta cerrada en la final. Ah, pero es que hay veces porque los castigan así. No, hacen... no, pero hoy están libros, hoy están limpios. Hoy están libros. Libres. No, I'm loco. No. Hola Wesley, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi amor. Con el permiso de tío. Buenos días. De tío, yo voy a ir a sacar a Wesley. Gracias. Encapuchado, Wesley, porque vos solo sos mío. Si yo me doy cuenta que vos me andas engañando, yo te voy a matar, Wesley. Bueno, Wesley, te amo. Te amo también, mi amor. Qué rico, huele a miados cuando habla esta mujer, vos. Ajá, vos, basura. Yo lo sé, Wesley. Pero cada vez que yo escucho a ese chiridisca, me dan ganas como de partirlo en tuco y después meterlo en un saco y guindarlo allá debajo de un puente. No, pero no sé. Digas eso, vos. ¿Cómo vas a estar incitando ese tipo de cosas, vos, charamusca? Yo, hijo de madre, no dije nada. ¡Ey, Wesley! ¿Qué pasó? ¡Wesley! ¿Qué pasó? Aquí viene ese Eduardito en la caravana, vos. ¡Ey, si paja, dice que viene para acá a cobrar los boletos de la Facebook Party USA Edition, porque ahí no le dieron las prestaciones, vos. Es que es verdad, vos, Eduardito siempre anda buscando la manera de salir adelante, vos. Bendiciones para Eduardito. Vamos a ver que nos hagan una pizza. ¡Ah, come mierda, vos! ¡No, a mí no me ha corrido, vos! No, yo no sabía que era eso. No, abuelo. Bendiciones para usted, Javi, entonces. Bueno, y fumigarán más de 1000 centros educativos en San Pedro Sula contra el dengue, vos. O sea, ¿les importa más el dengue? ¿Qué? ¿Qué otra cosa? ¿Y qué más importa el dengue? ¿No van a decir el dengue mata, oh? Ah, sí, es cierto. No, ey, esto no es con seriedad esto, vos. Sí. No, en serio. Hay escuelas. Bueno, ahorita las escuelas están vacías, va. Sí, las escuelas públicas. Y las escuelas públicas. Ajá, ajá, ajá. Eso quiere decir que no han habido. O tal vez sí han limpiado. Pero también hay agua alrededor, hay criaderos de mosquitos, tenga cuidado con eso. Yo estuve grave también así, vos. No jodas. No, sin paja, estuve grave. Yo estuve internado en el hospital, vos. ¿Qué te pasó, vos? Y esto era real, hermano. No jodas. 6 días, hermano. Un día más que me tardara más y... ¡Ule! Palmado, papá. No jodas. Entonces, tómelo con seriedad. En la capital industrial ya cuentan con 264 casos, oí bien, de dengue. En su mayoría son signos de alarma o grave. Pero es que la gente es bien bruta, vos. No es que la gente viva saciada en la casa, güey. Técnicas yo les he enseñado para evitar que el zancudo los pique. Ojo, ese abate que le dicen, ajá, eso ya no funciona, hermano. Ya no son inmunes. Ya son inmunes, ya. ¿Quién dice eso? Bueno, yo les leí en una noticia la semana pasada. Tenés cuidado con lo que decís. No, sin paja es lo que yo leí. ¿Estás diciendo a la gente que no haga el abate? No. Tenés cuidado. O sea, tu lengua es criminal. No. Yo lo iba a leer la vez pasada, pero no lo leí porque dije, ay, dengue, ay, no, todavía no va. Pero estamos en época de lluvias. Eso sí, sí. Entonces, eso dicen, eso decía en la noticia, ¿verdad? Bueno. Que el abate ya el mosquito ya es inmune. O sea, sigan usando. Claro, claro. Pero ya es algo que ya es inmune. Es la diferencia, va, perro. No, o si no, mire, hay lugares donde no pasa el creo que es como el Ministerio de Salud que anda fumigando. Correcto. Ya no pasa en algunos lugares. Entonces usted con sus vecinos haga la cooperacha y páguele al brother que trabaja en la agropecuaria y dígale, mira papi, anda un fumigate allá que mira que mucho zancudo. Denle a una partecita ahí cada uno el brother que le vaya a hacer el favor de fumigarle. Es una chambita. Sí, usted que tiene una máquina de esta y sabe cómo fumigar y le ha funcionado y está certificado por personas que de verdad funcionan, vaya a hacer este tipo de propuestas a las colonias. Mira, le fumigo por 100 pesitos. A mí me contrataron por eso. Yo fui con una máquina de fumigar que es que le dejan así uno y tira agüita, agüita para el zancudo. Ajá, no, a veces no es. Es que para el zancudo es un humo que tiran, un vapor, un humo. Ay, con una bombita de para ahí. Las cucarachas y los ratones, vos basura. Oh, bruto, fíjate. Por el zancudo, a mí una vez me mandaron a fumigar. ¿Qué te fumigaste? Un chaval, pero vamos a hablar de eso, yo no quiero hablar de eso, malos recuerdos, no. Alta probabilidad de lluvias para hoy en San Pedro Sula, anuncia Senado, po. Wesley, mi amor. ¿Qué pasó? Él es el perro basura, que chiribisca la hija de él es el perro basura, ¿oíste? ¿Qué vos? No sé qué está legando. Te va a acabar. Amén. Bueno. Entonces... No, eso, va a haber lluvias hoy, dice Senado, po. ¿A qué hora? Peco. ¿A qué hora? No, en el transcurso del día, pero ahorita. Señamos a ver abrir la ventana ahí. No, pero yo salí hace poquito y se sentía opaco. Hoy por lo menos no se siente el espíritu de la muerte en San Pedro Sula. ¿Cómo así, vos? Pues cuando está caliente, donde dice, alguien se va a echar de tipo así, ¿verdad? Lamentablemente. Es cuando la venada, vos. ¿Ah? Es cuando pare la venada. No, cuando pare la venada es que empiezan a hacer brujería un montón de duendes ahí en Choloma. ¡Sin paja! Sí, en Choloma, de Choloma andan los duendes. ¿No te habías contado? No. Hay un mula de hoyo, entonces y lo tapan a veces, ¿verdad? Pero a veces lo destapan porque se roban las tapaderas.
para hacer comales. Entonces te roba la tapadera y ¡plup!, te empiezas a ver que hay un montón de duendes, empiezas a hacer brujería. Y cuando hacen brujería es cuando sale la lluvia y empieza a caer. Eso por la venada, ¿va? No, la venada. Bueno, yo la vez pasada venía rapidito, loco. Y mira, venía con un... No, es historia real, venía con un brother ahí que es... Sí, llevía. Ajá. Y venía yo ahí, venía sentado en el busito así, tranquilito. Ahí sentado así, porque uno tiene que ir sentado así, ¿ves? Ajá. Y para los que no están viendo, por radio... Así acurrucadito. Acurrucadito así, mamado, papá. Sí. Y viene el ayudante y... ¡Ey, doña, pásenme el piso!, dice. Y líase así. ¡Ay, hermano! Ajá. Usted no ha trabajado hace ese un poco, hombre. Sí, hombre. Mire, Wesley, anda con traje nuevo, ¿eh? Sí. No, el otro día sí me ahuevaron a mí en vivo. ¿Qué te pasó? Yo iba en un colectivo, ¿ah? Y en eso que yo empiezo, porque bajan, digo yo, así, bajan, yo veo el colectivo, digo, bajan y empiezo a caminar por el pasillo del colectivo y así va. ¿Cuál pasillo, hermano? ¿Cómo que cuál pasillo, basura? Entonces, y me agarro el tubo así del colectivo y aquí, y me dice, hombre, no, me compa, báñese, me dice, ¿por qué, hermano? Le digo, ¿en qué le estoy afectando? Le digo, veo caminando y nadie me dice nada, solo usted. Sí, hombre, pero eché ese desodorante, me dice, me ahuevo. Desde ese día, brother, me mandé a quitar las axilas. Por eso mis brazos son pequeños, po, porque no tengo axilas. De paja y por Activa TV pueden ver. Mira, mis brazos son pequeños, entonces yo me las mandé a cortar porque el problema era de las axilas. Es que la gente no usa la de arriba, bo, yo me quité las axilas. Está bueno, vale. Vamos a hacer un harto de la información porque tenemos que ir a desayunar. No es paja, bo. ¡Ar Bomber! ¡Ar Bomber! Le vamos a explicar por qué hoy, a partir de las 2 de la tarde, toda persona que circule por el Boulevard del Norte, del Sur y del Este tendrán que pagar una multa de 250 lempiras. Ya le cuento por qué. ¡Qué paja! Estás viendo No Deje de Hablar como Maule. Estás viendo No Deje de Hablar como Maule. Oye, papi. Hey, buenas a los de Activa TV, ¿verdad? Hey, buenos días. Ah, está rico el desayuno, va, perro. Oye, mi hermano. Sin duda, vos sabés que uno estaba pequeño. De pronto a uno, uno va creciendo, ¿verdad? Pero hay cosas que vos disfrutas de hipote, que cuando estás adulto, lo querés disfrutar. Y siempre es es aquella nostalgia, aquel sabor rico que siempre te encanta. Dame vos. Una, mira, te voy a dar. Aquí tengo dos bolsas. Tengo los chicharricos. Uy, hermanos, pican rico. De Boquitas Tropical. Y tengo estos, mi hermano, que son unos de los más deliciosos también de Boquitas Tropical. Los ositos. Ay, bueno. Esos son ricos de queso. Uf, brother, tienen un sabor. ¿Cuál querés vos? Osito. No, tenés chicharrito. Nah. Bueno, chicharrito. Rico también. Mira, mi hermano, ve. Una de las mejores sensaciones es abrir una bolsa de churros. Oye. Uf. Boquitas Tropical tiene para vos los mejores y aparte las bolsitas más llenas, hermano. Lo acabo de comprobar, acabo de abrir la bolsa y el producto está en su totalidad. Nada que te venden aire, nada por el estilo. Esto es cierto, está comprobado y vos tenés que comprobarlo ahorita mismo. Mira, escucha, güey, escucha. Opa, mi hermano. Ahorita este charamosca está comiendo los chicharricos. Yo voy a comer los ricos ositos. Y hay otros más, fíjate. Ajá. Están las rajitas, platanitos tropical, taco nacho, rayitos. Mi hermano,
y sin fin, brother. Boquitas tropicales. Una sonrisa en cada boquita, mi hermano. Pero son ricos, vos. Dale, comete otro, vamos a ver cómo se escucha. Esto no, porque es que son de quesito, pero son ricas. Estos son los ositos. Bueno, si se escucha. Suavecito. ¡Ay! ¡Silencio! Puedo estar comiendo en medio. Producción, ¿puedo estar comiendo en medio del programa? Sí. Toma, bueno. Gracias, producción. Sí, son boquitas tropicales. ¿Quieres? Ya le vamos a dar la producción ahí, ¿verdad? Dame la información con lo que me estoy comiendo en mi boquita tropical. Información, mira, ¿quieres ser papá? Sí. Coma más pescado para lograr el sueño de ser papás. Esto es en salud, vos. Mira, dice, la pareja que tiene dificultad para embarazarse, quizás deban añadir un poco más de pescado a su dieta, vos. ¡No joda! Sí. Pero no como pescado y mira cómo le pego, hijo, a lo loco yo, vos. Y no es paja, vos. Uy, no, a lo estúpido. Los hombres jóvenes que toman complementos de aceite de pescado para... Pescado, parecen tener un esperma de mejor calidad, vos. Ay, a ver, ¿quién lo dice? ¿Pero cómo pueden saber que tiene mejor calidad el esperma? ¿Quién lo...? ¿Hay alguien que lo prueba? No sé. ¿Vos lo has probado alguna vez? ¿El aceite de pescado? Ah, no, el aceite de pescado no. No. No, otra cosa así. Yo digo, esto no es de calidad, digo yo. No, zafa, siguiente. ¿Cómo qué? No voy a entrar en detalles porque te va a dar envidia. Dame, Wally, vos. Dale, apúrate. Dame el tuyo, Wally. ¿De qué? De tu jarabe que tenés ahí. ¿Mi jarabe? Sí. No, mi vos. Ajá. No, eso es todo, güey. Y 4 tazas de café al día pueden ayudarle a perder peso, bo. Ya nada de hacer ejercicio, nada de eso, bo. No, tome café, hermano. La gente se lo toma a veces estos comentarios bien en serio. ¿Qué te dice la noticia? Cuatro tazas de café, sí. Podría ayudar a bajar de peso, bo. No. Entonces, ¿qué puede? Pueden ayudarle a bajar de peso. ¿Qué hace el hondureño? Ey, escuché una noticia que 4 tazas de café me puede ayudar a bajar de peso. Venga, hermano. Empieza la primera taza en la mañana o en 5 de la mañana. Taza de café, 12 mitas. Sin agua, tomar agua antes, pa' nada. Vale, hombre, activemos los órganos a puro café. Ah, allá como a las 9 de la mañana, puro Raúl aquí en el Radioactiva. Taza de café con una semita y un pan blanco con mantequilla, frijoles y huevo. Es cierto. 12 del mediodía, antes de almorzar, tacita de café, mi hermano, con la baleada que no se comió en el desayuno. Y en la noche, antes de dormir, tacita de café con 2 macheteadas. Ay, en las noticias están mintiendo, me dicen que voy a bajar de peso. Y dije, más está engordando. El gordo aquel. Más la panzota que te le cae a ti, la gente a veces no se toma las cosas en serio. Es que la gente a veces se toma las cosas en serio y no toma en serio otras cosas, po. Como por ejemplo. No entiendo. Pues sí. ¡Aló! ¡Ay, Wesley! Buenos días, mi papá. Buenos días, how are you? Decime la chancleta que tiene que engordar un poquito más para que sea de la talla de Eduardito, que le queda grande la camisa. Se te cayó la nariz, vos pasó la zarandajo, el de put. Bueno, hay más personas, ¿verdad?, que nos están mandando saludos. Dice aquí, bendiciones, hermanos. Todas las mañanas yo oro por ustedes y el diezmo va dedicado a ustedes, dice. Mira, qué bonito. Qué bendición la gente, cómo no. Díganme que lo escucho, díganme. ¿Qué tal? Ah, preguntale a tu madre que te parió, perro. No le preguntes nada, no jodas. Me dice un chuco. No me falta el ánimo, 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 saben que no soy no básico. Estoy más pegado que el ácido, Facturamos más que un clásico. Por eso a todo total con los salgo a correr. Estos que tienen mi tano, pero cuando entramos nosotros nos sale más pie. Con tu puta me tiró la pelota y no se más destine la chain. Andamos yo un play, Le paqué la chain, Andamos yo un play, Me vio en la cara y se puso pálido. Visto monocromático. Lo de negro es un hábito. Desaparezco rápido. Antes que peguen la mosca. Tengo plan de ser todo por la costa. Tengo dinero en la ola. Estamos surfeando la ola. Baby, ahora soy global. Fuck, como Lee, baby, soy global. La plata, el estilo, el goteo, la moda. La plata, los autos. Estás viendo No Deje de Hablar como Maule.
El noticiero No Deje de Hablar como Maule. En el No Deje de Hablar como Maule. Café El Porro. Porro. El café que en tu famada y cada vez que usted va a pagar peaje agarrando para Tegucigalpa, a usted se le brinda la oportunidad de que no se enferme, le da la hora. Las 7:56. 7:56. Continúa la información. Te preguntas cómo funciona este método. Es sencillo, usted paga el peaje y cuando usted le dan el dinero, el que está en la caseta de cobranza le inyecta una medicina, un antídoto para que usted nunca se enferme. Oye, vos, Eli, vos, te miro los labios rosados, vos. Ve, anaranjado, vos. ¿Y qué pasó? Te estorban. Sí, pareces mujer, vos. Te estorban. ¿Acaso los tengo en tu cara? Sí, usted es de frente a mí, pues. Bueno. Ey, te están dando azúcar, mira, ya puede, yo no cuirro, vos. Avanzamos con la información. Avanzamos con la noticia de este noticiero aburridísimo llamado Noticiero No Deja Hablar como Maule. Saludos para toda la gente, ¿verdad? Que apetece. Dime la liris, hombre, porque se mire claro, no jodas. Que apetece estos labios, ¿verdad? Bueno, avanzamos, mi estimado Chompira. El desempleo y alto costo de la vida es lo que más agobia, vos. Ah, a mí lo que más me agobia en el trabajo es que los vecinos agarran a tiros todas las mañanas, vos. En el trabajo es lo que los vecinos se agarran a tiros. Sí, aquí en el trabajo, todas las mañanas los vecinos que trabajan en otras empresas se empiezan a agarrar a tiros. Ah. Eso es lo que me agobia, vos. La falta de seguridad. Aquí que el hondureño se queja de todo, que no hay trabajo, que no hay empleo. Te vas a meter a pedo, pues. Y que no sé qué la gente, no sé qué. ¡Sí reniega, vos! Hay personas, mire uno, tranquilito en la casa, que sin necesidad de trabajar, hace pisto. ¿Por qué? Porque uno tiene una empresa. ¿Qué empresa es la tuya? Uno es un empresario, ¿ah? Cuando tenés empresa, yo mando un montón de chavalos a vender agua de coco en bote en los semáforos. Yo relajadito en la casa y ellos trabajando, mire. Pues eso da pisto. ¿Quién da pisto? ¿Los que venden coco o la extorsión? Estás hablando que no estás promoviendo nada, que la gente trabaje en extorsión. No, vos nada, sos, no, no, te vas a meter a problemas. Dos clavos ahí. ¿Aló? Wesley, hey, Wesley, mira, ve. Decirle a Charamoca que se compre una piña para que me la pele más tarde. Ahí está. Ah, ya, oh. Ahí te manda la bendición. Wesley. ¿Ah? Wesley. ¿Qué pasó? Un saludo a ese lato flaco que tenés ahí, vos. Bueno, saludos para vos, mira, Charamoca. De la chimota. Qué aburrido. Es que está malo el teléfono. Es más aburrido que de chimoltufia. ¡Amén! Nah, escucha vos, no jodas. ¡Aló! Mente. No escucha. ¡Qué basura, vos! Sí, Eduardito. No es lo mismo, el man no tiene ni grasa. Y que, no, es que yo tengo gracia, es que la gente cree que uno sale al aire para hacerlo reír, no, hombre. La misión del noticiero es hacerlo dormirse en el mientras va manejando. Yo no soy payaso de nadie, papá. Ah, correcto. De nadie. Pero vos fuiste payaso un tiempo, ¿eh? Sí, vos. ¿Dónde? Ahí no, ya te dije en los bus de las 7 y ahora me voy a un bus de las 7 atrás, pues en el último asiento. Ajá. Ay. Es que tenemos a Charamuca que tiene el complejo de gato. Sí, Charamuca, en vez de meterse al baño a bañarse, empieza a lamer el cuerpo. Me iba a salir un pelo de gato, bo. Ajá. Es que Charamuca dice que para bañarse empieza a lamer a los gatos. Ah, bueno, sí, tú este, bo. Es porque dice que los gatos son aseados, pues. Claro, y lo empezás a lamer, son vos aseados. Vos, qué feo, me pego ahorita, no jodas. No, qué pasa. Bueno, saludos, va. Yo te decía que duerme en un bus de las 7, va. Claro. En el último asiento, ahí, mire. En los buses que no tienen asiento atrás, el último asiento que no tiene bus. Ve, el último asiento que no tiene bus. Acaba de notar usted la falta de conocimiento y estudio de Charamusca. El último asiento. El último asiento que no tiene asiento. Bus. Te lo acaban de reconfirmar, pero usted no entendió lo estúpido que a veces uno se comporta. El último asiento que no tiene bus. Fue natural, vos. Nada, es que, hermano, ajá. Entonces, bueno, en el bus, ajá, que no tiene asiento, en el último espacio. Hijo, los buses que no tienen asiento, que quieren idiota, madre. Primero que los asientos que no tienen bus. Y después que los buses que no tienen ningún asiento, dos lugares espacio. Pues, madre, el bus que no tiene el último asiento, pues. Ahí duermo yo. Eso me lo has dicho desde la semana pasada, que estás jodiendo con eso. Y mira, todas las mañanas se pone a practicar para decir eso y siempre se equivoca. ¡Qué basura! Bueno, creo que tenemos que hacer un alto a la información. O sea, que vos estás cortando la llamada mientras yo tengo que hacerlo. Es que no tenés llamadas, no, no, no es una llamada, sino que es la información. ¿Vos crees